Hola vitaminas, bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu. Yo soy Luli y el día de hoy les traigo una reseña. Pero primero que nada déjenme decirles que muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido al canal, si eres nuevo te invito a que le des al botoncito que dice suscribirse para que no te pierdas ni un solo video. Y pues si quieren saber de qué se trata el libro que hoy les voy a platicar, que es Fairest, pues sigan viendo. Bueno, como ya saben o como no, les voy a contar de todas maneras. Fairest es el libro 3.5 en la saga de las Crónicas Lunares, que está compuesto por Cinder, por Scarlet y por Cress. Esta sería una historia intermedia entre el libro de Cress y el de Winter, que aún no llega aquí a México, pero esperemos que ya muy pronto esté aquí porque pinta que va a ser un final increíble. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de leer esta historia que lamentablemente es muy corta y se pasa muy rápido. En esta historia vamos a conocer a Levana, que es nuestra villana. Si no han leído la saga de las Crónicas Lunares, yo pienso que no hay ningún inconveniente y van a poder entender esta historia bastante bien, aunque si ya leyeron las Crónicas Lunares, este libro va a venir a complementar, a dejarte un gran sabor de boca y a entender por qué Levana es mala. Y como ya te dije, si no has leído nunca las Crónicas Lunares, de todas formas sí vas a poder entenderle porque vas a ver cómo un personaje normal, común y corriente se va convirtiendo en un ser malo, en una persona malvada, pero digamos que tiene su razón. Ya les había yo comentado que Levana es una de mis villanas favoritas de los libros que he leído. Me encanta cómo es y es tan pero tan mala que te quedas sorprendido, y en verdad a mí me gusta muchísimo este personaje. Aquí podemos seguir a Levana desde que era una princesa y sus papás acababan de morir. Su hermana heredó el trono, pero su hermana nunca se involucraba al 100% en las cuestiones políticas y sociales de Luna, porque pues como saben son lunares y viven en la Luna. Entonces Levana era quien más interés mostraba en estas situaciones de ayudar a la gente, de hacer crecer la economía de Luna, de brindar mejores oportunidades para todos los lunares. Y era Levana siempre la que estaba ahí más metida en estas cosas. Y para su hermana eso era como que, bueno, entonces la parte aburrida y yo hago la parte divertida de ser la reina. También encontramos que Levana está profundamente enamorada de uno de los guardias de la corte real. Y es aquí donde parte toda la historia que nos va a hacer entender por qué Levana es como es. Tal vez para muchos es un personaje bastante enfermo y trastornado. Yo puedo decir que todas sus acciones tuvieron una justificación, aunque no quiere decir que yo piense que eso sea correcto. Hizo muchas locuras, hizo muchas cosas malvadas, lastimó a gente inocente, todo por conseguir sus medios. Y es así como son los villanos. Generalmente ven por sí mismos, por sus propios beneficios, por su propia felicidad y dejan de lado los demás. Si se llevan entre las patas a muchas personas, a ellos no les importa, siempre y cuando, como bien dice el dicho, el fin justifica los medios. Esa frase yo creo era la filosofía que seguía Levana. No sé qué más pueda decirles sin arruinarles la historia, sin spoilers, simplemente les voy a decir que es una historia muy buena. Los va a enganchar desde un principio, es muy cortita, se les va a pasar volando. Si no han leído las Crónicas Lunares, créanme que les van a dar muchísimas ganas de leerlas. Y si ya las leyeron, en verdad necesitan tener este libro porque es Levana. Aquí empezamos a ver a Sibyl desde sus comienzos. Aquí vemos qué fue lo que pasó con la pequeña heredera, no diré más. Y pues sí, se les recomiendo mucho, en verdad, denle una oportunidad. Simplemente les puedo decir que a mí me gustó mucho, me hubiera gustado que fuera más largo, porque sí sentí que en algunas partes todo era como súper, súper rápido, pero en general le di creo que 5 estrellas, porque
son las crónicas lunares. Es una saga que me encanta, que me tiene muy enganchada y estoy muy ansiosa por seguir leyendo tanto el final como las siguientes historias cortas que complementan la historia. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y espero que te animes a leerla. Y pues nada, ya saben que en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales por si quieren que sigamos en contacto. Y como ya les dije en un principio, si son nuevos, pues bienvenidos al canal. Yo soy Lu, los invito por favor a que se suscriban. Ya casi somos 1000 y estoy muy contenta y muy agradecida de que pues poco a poquito ahí vamos y esto sigue creciendo gracias a ustedes, que ustedes están aquí viéndome, apoyándome, me han esperado los momentos en los que dejé de subir videos y han estado ahí también aguantándome, como cuando hice el Vida, que subía videos todos los días. Pero pues sí, muchísimas gracias a ustedes y pues nada, cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye.